Estamos con Nicolás Torchinsky, director y productor de La Nostalgia del Centauro, filmada en Tucumán, en el Valle de Tucumán. Contanos cómo se te ocurrió filmar esta experiencia con este matrimonio. Más que se me ocurrió, fue algo que, bueno, que es una, más que una película buscada, es una película que vino a nosotros, nosotres. Fuimos en búsqueda de locaciones para un cortometraje en la provincia de Tucumán y cuando finalmente, con la invitación de una amiga tucumana que nos hizo de guía por allí y al darnos cuenta de que no estaban estas locaciones, bueno, ella nos invitó a pasar unos días en la casa de sus padres. Ahí conocimos a Juan, a Elba y a Juan, los protagonistas de la película. Que no son los padres de la chica. Que son los padres, ah, sí, justamente. Justamente son sus padres. Y después de pasar varios días de convivencia con ellos, nos damos cuenta de que tal vez habría una película allí y les proponemos de compartir un proceso cinematográfico. Ellos estuvieron de acuerdo y, bueno, y en conjunto pensamos, bueno, cuál podría ser el... como las ideas fuerzas, y bueno, y ahí apareció la idea de la tradición. Y bueno, y ahí, a partir de ese momento, bueno, empezamos a filmar teniendo en cuenta que allí había una tensión, digamos, entre aquello que estaba, pareciera destinado a durar y permanecer y que sin embargo amenazaba con desaparecer. Porque como vos bien decís, visto desde los ojos actuales y desde Buenos Aires por lo menos, pareciera que transcurriera no solamente un siglo atrás, sino quizás hasta dos siglos atrás, del 1900, pareciera para nuestros ojos, quizás, ¿no? No sé si a vos te da la misma impresión. Bueno, es que... Parece el Martín Fierro. Sí, hay algo ahí histórico que tiene que ver con, bueno, cuál es el lugar, digamos, que han quedado desplazados, el universo, digamos, todo ese universo. Uno piensa, digamos, por ahí en la época de las guerras de liberación, de independencia, y bueno, y el rol protagónico que tuvo ahí el gaucho, la cultura gaucha, la cultura mestiza, y de pronto, bueno, con la llegada del Estado moderno, lo que sucede es que terminan siendo desplazados, viviendo más... hacia los márgenes. Pero ellos viven así en la o sea, en la realidad y en la actualidad, sí. ¿O es una porción que vos elegiste mostrar? ¿No tienen ni luz, ni televisión? No, sí tienen luz. Tienen luz, no tienen televisor. No, esa es su casa, es su lugar de... ¿Son sus animales? Son animales, claro. Sí. Es como su nosotros, registramos también como... la forma en la que ellos también viven. ¿Y cuándo la filmaron? La filmamos en el 2013 y 2014. Y en el 2017 la presentaron en los festivales, ¿no? Exacto, 2017-2018 fue la época donde presentamos en festivales, sí. Fueron seleccionadas para varios. ¿Cómo fue esa experiencia de acompañar a la película, al documental, en los distintos festivales? Fue una experiencia muy curiosa y muy particular, tal vez. Porque bueno, yo no tenía expectativa de que esta película, digamos, participara de festivales internacionales, siendo que es una película muy local, o tal vez más, me la imaginaba un poco más latinoamericana. Pero la belleza de los, a mi entender, ¿no? Sí. A la belleza de los paisajes y de los animales que filmaste quizás sean universales y por eso pudieron quedar seleccionados, porque las imágenes son como universales. Yo creo que la palabra tradición también nos acerca mucho a cada uno, digamos, desde un lugar distinto, nos acercan a pensamientos, digamos. Creo que lo que la película tiene hoy, tal vez que aportar a algunas discusiones o algunos pensamientos de lo que hay hoy, de lo que sucede hoy, es una de la posibilidad de repensarnos a través de nuestras tradiciones culturales. Y creo que nosotros fuimos a buscar tradición y nos encontramos con un universo, una configuración absolutamente patriarcal, y que, bueno, y que eso
quedó en la película y que creo que eso también es como un elemento que, bueno, que puede participar de ciertas discusiones que son contemporáneas. Sí, de hecho vos en la nota mencionaste nosotres, y cómo fue en esta película que es tan tradicional, que muestra el mundo de los gauchos, vos pensando obviamente con esa mirada tan abierta de, nuestra de la ciudad actual, cómo fue reflejar en la película el mensaje contrario, ¿no? De algo patriarcal, que él dice, yo le regalé mi apellido, uh-huh. Y como que ella no le dio nada y después menciona que le dio un montón de cosas. Claro, bueno, es que, y encima, bueno, es realmente es muy complejo. Lo que pasó es que nosotros cuando fuimos a filmar 2013 y 2014, la palabra patriarcado estaba absolutamente fuera de nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, digamos, es algo que, porque ese universo está configurado de esa manera, de esa forma patriarcal, es que quedó impreso en la película. En ese momento, digamos, cuando el personaje, bueno, hace este comentario, fue el único momento donde dejamos mi voz ahí o mi participación, porque fue algo que me generó una incomodidad lo suficientemente grande como para querer interrumpir un poco como su relato. Y bueno, en todo caso, bueno, como... ¿Y no pensás, vos que estuviste viviendo ahí, que para juzgar o para ver cómo viven tenés que adentrarte un poco en la cultura y el contexto? Porque por ahí, mirado desde afuera, por ahí, si a la señora la trajeras acá, le ofrecieras la posibilidad de liberarse, entre comillas y todo, volvería a elegir ir al monte de Tucumán o a la sierra de Tucumán y vivir con su marido de la manera que vivió siempre. Entonces creo que imponer la liberación desde algún punto de vista también es autoritario, porque no tomamos en cuenta la voluntad de la persona. Por supuesto que yo no soy nadie, digamos, y no soy quien para imponer absolutamente nada a nadie. Creo que en todo caso uno puede dar cuenta de un punto de vista propio. Me parece que yo no sé qué es lo que ella finalmente elegiría, digamos, en una situación hipotética. Lo que sí creo es que nosotros les dimos la posibilidad a ellos de que puedan tener voz, que tengan palabra y que ellos digan lo que tuviesen ganas de decir. ¿Y lo llevaste una vez que terminaste la película? Sí. Y que ya se hizo y todo, ¿si lo llevaste a ellos? Sí. A ver la película, ¿y cuál fue la opinión de ellos de verse a sí mismos y de ver lo que filmaste? Bueno, en principio nunca tuvieron un interés en ver la película real, en particular, digamos, no tuvieron un interés. Los invitamos al Festival de Mar del Plata cuando era como el estreno y eso, y no quisieron venir o no pudieron, ella no pudo, él no quiso. También están grandes, no suelen hacer viajes de tanta distancia. Y por otro lado, bueno, nosotros les hicimos llegar un DVD para que vieran la película. Hasta el día de hoy siguen sin verla. Y sí, si no tienen televisión, no tienen, ¿cómo van a ver un DVD? Pero fueron los hijos y sobrinos también con computadoras y todo. Y hasta el día de hoy, digamos, siguen sin ver la película. Nosotros estamos esperando. Los hijos y los nietos viven en un mundo más actual. Sí, no, de hecho, viven en el mismo mundo, pero viven en... De una manera más actual. Claro, la mayoría de los hijos se fueron de Tucumán, o sea, o se fueron de Colalao, que es el pueblo donde ellos viven, sino que viven en las ciudades. ¿Y el pueblo más o menos cuántos habitantes tiene? Porque lo que se ve es como una toldería de hace 200 años. No, es un lugar que está realmente, es muy lejano, está un poco apartado, pero es un pueblo que está cerca de la ruta. No, la verdad no tengo idea cuántos habitantes serán, pero no es mucha gente, la verdad. Bueno, Nicolás, contarle a la gente que los van a poder ver a partir del 7 de febrero en el Malva y bueno, no sé qué más quieras decirle a la gente. No, que los invitamos a venir al Malva los jueves 7, jueves 14 y jueves 28 de febrero a las 19 horas, ahí en el Malva, en Figueroa Alcorta.
y que las entradas están a la venta a partir del primero y que se pueden comprar con anticipación. Así que bueno, los invitamos a venir y, bueno, y a compartir con nosotros la experiencia que propone la película. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos.